El fin de semana se llevó a cabo el Congreso Cívico en San Miguel por el problema de tierras en la Chiquitanía. No acudieron las autoridades de gobierno, tampoco del INRA. La reciente dotación de tierras en San Miguel de Velasco, que ha sido calificado como avasallamiento por su alcalde, motivó este fin de semana un congreso cívico interinstitucional en defensa de la tierra en toda la Chiquitanía. El presidente de los legisladores municipales. Que Dios nos ilumine, damos por inaugurado este congreso. De este congreso participaron cívicos, alcaldes, diputados, asambleístas, caciques indígenas y comunarios, entre otras instituciones. Esta lucha también la vamos a ganar hoy día porque vamos a tomar las medidas que sean necesarias y vamos a hacer respetar al pueblo de San Miguel. Nos mandan gente ajena a la zona, ajena al lugar, a atropellarnos. El que les habla está sufriendo 3 años de problemas por esas tierras. Que se nos respete todo el trabajo que tenemos. Comunarios de la zona en conflicto dieron testimonio del supuesto avasallamiento de sus tierras. No pueden estar avasallándolo de esta manera y perjudicando en nuestro trabajo. Quemando los pastos, al ganado matando, robando ganado, tenemos pruebas de un lugar ganado y carneando. Así está esa gente, paisano central, por favor, ayúdanos. Ahí está el sello, la firma de nuestras autoridades, incluso del INRA. Y resulta que de la noche a la mañana aparecen con otra comunidad. La molestia de las autoridades también quedó de manifiesto. Tomemos determinaciones y no permitir un solo asentamiento más. Este tiene que ser el último intento del gobierno por ocupar ilegalmente nuestras tierras. Las determinaciones que tomen ustedes ahorita en este Congreso, las 15 provincias cruceñas de los cívicos la van a respaldar. Santa Cruz es un pueblo firme y que va a hacer respetar los derechos de todos los cruceños que viven acá en Santa Cruz. Las tierras de los chiquitanos son para los chiquitanos. La resistencia es nuestra y la victoria también. San Miguel no le tiene miedo. Y aquí estamos haciendo resistencia. Aquí nos vamos a esperar. Los dirigentes indígenas proponían algunas acciones en defensa de su territorio. Lo que tenemos que hacer es precisamente hacer resistencia en el territorio. Así como ellos no permiten que entren al Chapare, nosotros no vamos a tener que permitir que entren al pueblo de San Miguel. Esa otra gente que viene son gente foránea que viene a querer pedir. Querer quitarnos nuestras comunidades, quitarnos nuestra tierra. Tienen que ser abrogadas esas resoluciones. A este congreso fueron invitados autoridades de gobierno y el INRA, sin embargo, estas no asistieron, lo que molestó a los participantes. Del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz. Una de las determinaciones propuestas en este congreso fue la conformación de una comisión de defensa de la tierra y el registro de pobladores de San Miguel que no cuentan con tierra.